Es que ha sido llegar y 5 horas de reunión. Oye, que no habéis colgado. He encargado un masaje balinés. Aquí lo llaman masaje de aquí. ¿Qué se han ido de vacaciones? ¿Y nosotros aquí? Tenemos que hacerles sufrir. Pero si no hay nada en el pueblo. Que llamen a su madre. ¡Piscina! Y ella se sienta culpable y venga a buscarlo. A ver si están pan. ¡Pan! ¿De verdad me estáis diciendo que no hay internet en todo el pueblo? Me gustaría invitaros a una pool party. ¿Por qué no lleváis bañador? ¡Porque no trajimos! ¡Venga, de puedo explicarlo, Nos la están jugando. Quieren que avisemos a mamá para que nos recoja. Como en el campamento cuando te cagaste encima. Me siento mal, un tío. ¿O nos lleváis a Madrid o convertimos lo que os queda de verano en un infierno? Madrid o plomo, huevones. ¿Queréis jugar, eh? Pues vamos a jugar. Vamos a asar todos. Los que se van a asar son ellos. José, ¿qué día de la semana es hoy? Está borracho. Piensa que tienes demencia. ¡Pare! ¡Arte! Lo que tienes que hacer es disfrutar. No te pases. ¿Pero qué le pasa a este señor? Que tiene demencia. Aquí no vive el abuelo Francisco. ¿Os vais a quedar con él? Solo le vemos en Navidad. ¿Es donde Papá Noel? Justo al lado. ¡Abuelo! ¡Hola! Estoy aquí arriba. ¡Hola! ¡Arriba! Hola, niños. ¡Arriba, arriba! ¡Bajad los brazos, por favor! Bueno, ¿qué opinamos de esto, señores? La nueva apuesta de Universal de este año para las vacaciones. Es muy españita, muy, muy españita. O sea, es que podría ser, bueno, no, podría ser cualquier familia. Es que también la vio súper macabra la escena con los abuelos ahí en pelota en la piscina. Podría ser terror también. Bueno. Tiene, el trailer es muy cabrón, ¿eh? O sea, si la peli era mitad así, a mí cabrón, me encanta el momento de demencia. A ver. ¿Vamos por orden o cómo lo quería hacer? No, como queráis. No, yo ya iba a comentar comenta, venga, dale. La fórmula Padre no es más que uno, Santiago Segura, pero lleva un poco más, un humor un poco más, no voy a decir zafio, pero sí a lo mejor para adultos, ¿no? Porque es que si luego, después de 8 apellidos vascos, tuvimos esa ola de películas con ese tipo de humor, ¿no? Haciendo parodia con lo autóctono y demás, ahora como Santiago Segura le está funcionando bien las dos sagas con chiquillos, pues a la familia aquí a tope. Y esta, pues, parece que tiene un tono un poco más de humor negro. Ha habido un par de gags que a mí me han hecho gracia. A mí también. Pero bueno, ya lo voy a saber. Y los quiero muchísimo a todos, ¿eh? Pero estoy hasta los huevos de que no haya una puta película española en la que no salga un chanante, ¿eh? Aquí en Néstor Sevilla, si no Raúl Cima, están en todos lados los cabrones. A mí me encantan, pero es que parece que no hay más actores en España, me cago en la puta. Bueno, por lo menos está Tito Valverde por ahí, que hacía tiempo que no lo veía yo. El Tito. Carlos, ¿qué opinas de esto? Yo no opino, no. No. Mejor no digo nada. No, me hace gracia porque creo que, o sea, yo realmente creo que hay un techo a la cantidad de veces que se puede repetir esta fórmula. O sea, más que la cantidad, es que el propio Santiago Segura tampoco hace. Le funcionan muy bien las del padre, pero las de los trenes van regular, o sea, van un poco más a rebufo. Si a él mismo, que es el que se ha inventado esto, le sale así, no me quiero imaginar cómo le tiene que salir a alguien que está imitándolo. Aunque no me he informado perfectamente, puede que esta también la produzca él. Me lo creería. Estando Universal, no sé, yo creo que él trabaja con Sony. Tengo entendido yo. Sí, eso me suena, por eso me ha parecido. Sí. Pero vaya, me lo creería. Y nada, tenemos otro de esos grandes niños actores en España. Parece que va a ser fuerte candidato a lo peor del año, así que ya veremos. No, ahí no estoy para nada de acuerdo contigo. Lo peor del año seguramente se lo lleve otra película de este estilo que no la he sacado aquí a coalición porque no quería tampoco hacerlo llorar. Pero no sé si acordáis que el año pasado se hizo una aberración de película, un insulto a la comedia, como fue García García. Directamente sí. En Amazon Prime. Vale, pues estos cabrones, porque no tienen otro nombre, estos cabrones han hecho García García 2, El Hotel de los Líos. Sí. Y esta vez está producida por Disney, que es esa otra. Está producida por Disney. Y tiene pinta de ser una especie de solo en casa en un hotel. Tiene mejor pinta que las primeras porque tampoco estaba muy alto. Entonces, yo creo que eso, ahí sí tenemos cancha.
Bueno, pero ahí entramos a otro terreno muy interesante, que no la están vendiendo como una secuela de García García. Claro, claro, no hay, es que no hay huevos. ¿Cómo bueno, vende no, eso? ¿Cómo vende de eso? Hecho, van con el Hotel de los Líos de nombre. Claro. Hombre. Es como lo de la fórmula contraria a la de Ocho Apellidos Marroquíes, ¿no? Que era al final, ¿no? Que, Ocho Apellidos pues, Marroquíes, sí. Parte sí. de la saga, le han cambiado el título y han dicho, a ver si cuela. Sí, además que cuela, que es que no tiene nada que ver. Pero bueno, antes de seguir hablando de esto, Laura, opinión de esto, por favor, cuéntanos qué tal. Pues es que tampoco tengo gran opinión, porque al final es que lo veo todo un poco ABC a lo de siempre, entonces pues otra más y poco más. Así que lo que pasa es que si Carlos ha dicho lo de yo creo que sí, que este tipo de formato sí tiene techo. ¿Realmente crees que tiene techo? Porque yo creo que pueden estirar el chicle, seguir estirando el chicle, seguir estirándolo y nunca cansarse. Sí, pero Carlos, habla o no dejar de tener ganancias a costa de eso. No, o sea, en algún momento se cansará la gente porque ya se han cansado de otros tipos de películas y pasará. Pero no sé, supongo que les queda todavía un par de añitos de sacarle sus 10 millones a este tipo de peli sin problema. Hombre, es que las pelis de rollo familiar están teniendo una media de 10 millones de espectadores cada película, con sus más y sus menos, porque a Tobot tienen dos, creo que ha hecho 6 nada más. O sea que estamos hablando con que aún así la más floja ha sido un éxito. Sí, no, sí, o sea. 6 millones, Que aquí en España 6 millones te ponen la espectadores, forma. De espectadores, espectadores, te refieres, ¿no? 6 millones de espectadores. Sí, claro. Bueno. Apunte, sí. Pero claro. Es que si aunque no haya tenido el éxito de la anterior o la otra, la de Padre No Hay Más Que Uno, en esa película, en la de A Todo Tren 2, ya Santiago Segura ha delegado responsabilidades. Sale 5 minutos, sale nada, y luego ya no la dirige, sino la su habitual guionista, porque él ya estaría implicado en la producción de otra del padre o de lo que sea. De manera que la maquinaria Amiguete Entertainment funciona. Amiguete Entertainment, me encanta. Es la productora, exactamente. Se llama así. Hombre, la verdad, prefiero que Santiago Segura se dedique a hacer comedia familiar a que vuelva a Torrente. Hostia. Sinceramente. Sí. Torrente, no sé la gente tiene súper venerada a Torrente. Pero a mí la verdad es que no me gusta. La única que podría vale, la primera y quizás la última por ser más placer culpable, pero... Es que me dan muchísima pereza esas películas y a la gente les flipa. Es como, guau, Torrente, sí. Y un montón de referencias a sus películas. Digo, que no son los Simpsons, por favor, stop it. Hombre, de cierto modo, Torrente son los Simpsons de España, Bueno, hombre, por favor. ¿Qué cosa estás diciendo? Yo lo digo. La madre que te trajo. Si hubiesen hecho una serie de Torrente, serían los putos Simpsons de España. Piénsalo, tío. O sea, no hay ninguna... La verdad es que sí. Pero no, porque yo creo que también el hecho de que... Igual de inteligente el humor, igual. Es muy... No estoy diciendo que sea el humor, es la misma sensación. El hecho de que sean cosas españolitas como que les... Yo creo que hay un sector de la población a las que se sienten muy identificados con eso y les flipa. Y es como, buah, sí, esto. En plan, bromas. Humor cuñado. ¿Sabes? Humor rancio, sí. No sé.